tema del ecoparque. No es cuestión de nosotros aquí como concejales, porque esa es una situación tan grande que atañe, más bien les quiero compartir a ustedes la preocupación de involucrarles más bien de una u otra manera, porque es una situación que si se da para bien va a beneficiar a todos, que si se da para mal pensado, mal hecha, para mal, igual va a afectarnos a todos. Entonces, en ese sentido más bien quisiera comprometerles a ustedes como miembros de gobiernos locales a que en las próximas reuniones que tengamos con la prefectura en este tema, porque igual ahí se va a invertir mucho presupuesto que le toca a Girón, estoy hablando Girón Centro, la Asunción San Gerardo. Lo que se sabe es que se ha gastado sobre los 4 millones de dólares en todo el proyecto hasta la fecha en el ecoparque. Entonces, si sale bien y da los impactos que todos queremos, que es el trabajo para la gente, la prosperidad, el bienestar para la gente, si se diera así a buena hora, bien invertir los 4 millones, ¿no? Pero igual, si es que se sigue invirtiendo y nosotros no consideramos, no analizamos, no vemos hasta para decir a ciencia cierta sí o no, simplemente la prefectura va a seguir invirtiendo allí, que son recursos que tal vez mañana se pueden dar de otra manera a nuestras comunidades que tanta falta hacen. Entonces, en este sentido, yo sí creo que esto no es cuestión solo del Consejo Cantonal, que están representados también sí con sus concejales rurales, pero yo sí creo que como gobiernos parroquiales, si es algo bueno, participemos y demos todo lo mejor. Si es algo que tal vez no conviene, participemos igual en términos legales, económicos, para observar hasta el último y que al final, como así mismo ya lo dijo el prefecto y ya también el señor Flores, si no es, pues no es. Pero sí me preocupa a mí que son millones que se invierten en eso, que están destinados para Girón o para la provincia que está invirtiendo, que reitero, que si es para bien, a buena hora, se invirtió. Pero si no funciona, por Dios, son millones que ya se hubieran hecho cuantas obras. En ese sentido, yo quiero invitarles, Víctor y Mauricio, es un tema que nos preocupa aquí a todos, les preocupa a la población de Pongo, todos ellos, es algo, como reitero, que está encima. No es que ahora nosotros lo hemos tomado, eso es lo que el municipio, las autoridades anteriores ya lo hicieron, incluso hay documentación que dieron paso a ello. Tampoco nosotros no nos podemos ir así simplemente ilegalmente, no. En este sentido, pues, les transmito esa preocupación, más bien que eso más nos una para ver, o desde allí, qué posibilidades de bien, de financiamiento a futuro también podemos obtener para nuestras parroquias.